Muy grande, un esfuerzo físico y mental, muy grande, muy, muy grande. La motivación es esa, es saber si uno tiene las condiciones físicas y psíquicas como para bancar un desafío de estas características. Es muy duro todo, porque es dura la carrera, pero también es duro acampar. Ustedes imagínense que durante todas las noches hacía mucho frío, hacía 4 o 5 grados bajo cero. En el próximo bloque, la etapa final de la competencia. Los competidores realizarán el mayor esfuerzo para alcanzar el objetivo. El cruce de los Andes, última etapa. Quero somente terminar a carreira com Ana e continuar sua amiga depois desta aventura, não? No começo, para como jogar algo assim, nos gostaria de terminar bem entre as duplas femininas e de mulheres, como 15, entre mais ou menos número 15. Não, não hable isto. Hay más gente, gente buena, y como al menos yo no me preparé tanto este año, creo que eso ya me olvidé de mi primera meta. Ahora realmente es terminar bien y sin ningún problema y que ella permanezca mi amiga. Lo que pensás es, bueno, estoy logrando algo que busqué, que quería y empezás a pensar en lo que vas a hacer después, en todo caso, ¿no? Fue un desafío este. Y bueno, y como tal lo viví, me parece muy bueno. ¿Y en qué pensás? Sí, pensás en los afectos, en la gente que te quiere, en la gente que querés, ¿no? Comienza el día. Llega el último tramo de la carrera que unirá Argentina con Chile. Quien llegue primero en este tramo se quedará con la competencia. Hoy se llama cuidar la máquina. Así que, bueno, vamos a cuidar la máquina y creemos que vamos a llegar. Si tenemos que subir a la montaña por faldones, tardamos un tiempo. Si tenemos que treparla, como ayer, que la trepábamos la montaña piedra por piedra, es otra cosa. No, no, tardamos más. Se va a tardar más. 6 horas y 4. 6 horas. 6 horas y 16. 6 horas y 16, bueno, viste, la tiene cronometrado. No, calculamos, sí, entre 5 horas, no sé si 6, pero 5 horas seguro. En algún momento el cruce de los Andes te trae esa cosa de sentimiento nacional. Bueno, la verdad que me pareció bueno llegar con una bandera argentina, así que... La tengo en la mochila. Cuando pase la llegada voy a estar con la bandera. Mucha suerte. Chau, suerte. Chau, chicos, nos vemos en la llegada. Chau.